¿Cómo sigue la situación? Bien, hoy estuvimos reclamando en el municipio, pues ahora volvemos al edificio municipal y bueno, estuvimos acá en el Consejo Deliberante buscando las respuestas para, bueno, la derogación de la tarifaria, pero bueno, allí nos mencionan de que el Ejecutivo tiene un plazo hasta el día 12 de poder, obviamente, enviar el veto o promulgarla, ¿no? La derogación, así que bueno, esperamos porque, bueno, como sindicato decíamos ayer que, bueno, y siempre, después de esta aprobación del 29 de diciembre, que bueno, somos el único sector en 28 de noviembre que no ha tenido incremento salarial y bueno, estamos sufriendo en el incremento de estas tarifas, ¿no? Y bueno, como decíamos, de alguna manera o comemos o pagamos los impuestos. Entonces, bueno, en base a eso estamos esperando la respuesta de los concejales, primero del intendente, y bueno, ver cómo se encamina esta situación, ¿no? Que golpea fuerte al bolsillo nuestro. En la calle ya se habla de una crisis bastante grande, ¿no? Uh-huh. En las familias. Sí, sí, y tenemos, bueno, compañeros que obviamente no han cobrado una moneda. Bueno, ahora, nuevamente hoy es 9 y no se ha depositado los sueldos. Cuando se ha mencionado que el 8 se pagaba. Bueno, esperamos que de alguna manera también no puedan tener, o sea, no tengan inconvenientes los compañeros con las tarjetas de crédito, los intereses del presupuesto de sueldo que lleguen a cobrar en las próximas horas, porque bueno, ya mañana es 10 y bueno, perjudicaría mucho que puedan cobrar después del 10 y bueno, le absorba toda la tarjeta y no cobren una moneda como fue el mes pasado, así que esperemos que esto lo regularice la municipalidad para que los compañeros puedan cobrar en tiempo y forma su sueldo y decidir, elegir también qué es lo que puedan llegar a hacer con la plata, ¿no? Con su sueldo, qué impuestos pagar y cuándo. Pero bueno, pagándole después del 10 le absorbe todo el dinero de las cuentas y bueno, los compañeros no cobran nada como sucedió el mes pasado. Esperemos que esto se mejore. ¿Cómo va a continuar la lucha? Nosotros ahora regresamos a la municipalidad y hemos decidido la reunión de delegados pasada, los martes y jueves tener reclamos y medidas de protesta y entre el lunes, miércoles y viernes también establecer el ámbito de reunión con los delegados. Así que bueno, continuaremos reclamando en la jornada de hoy y bueno, ya mañana seguramente vamos a tener una reunión y el jueves volver nuevamente a la calle, ¿no? Ayer tuvieron la justicia en Turbio, ¿qué pasó? En la justicia ayer se trató uno de los amparos que presentó un concejal, en este caso el concejal español, que fue la falta de información de enviada del Ejecutivo a los concejales. No se trató el tema tarifaria, así que bueno, si de alguna manera no se trata en la justicia, esperamos que el intendente obviamente promulgue la derogación, ¿no? de esta tarifaria, que bueno, los mismos concejales ahora aprobaron derogarla y enviaron esta decisión al Ejecutivo. Y bueno, tiene esos plazos que yo le comento. Así que en primera instancia eso, y si sale una citación de la justicia antes de esa fecha, esperemos que sea así y que de alguna manera se retrotraiga esta situación. Pero nosotros en la justicia ayer, en Río Turbio, protestamos por la derogación de la tarifaria, el no tarifazo, y bueno, obviamente hacer sentir nuestra protesta, porque ayer estaba como intendente interino Heredia presente y el resto de los concejales también, ¿no? ¿Qué? Se dice que los concejales al final no van a renunciar. ¿Qué piensa al respecto? Nosotros como sindicato, o sea, con los concejales renunciados o siguiendo en acción de su función electa por el voto popular, o si llegan nuevas autoridades, de la mano que aparezca la plata para nuestro aumento, bienvenido sea. Si se quedan o se van, para nosotros es prácticamente lo mismo mientras que no aparezca el dinero suficiente para recomponer nuestro salario. Así que, de alguna manera, cambien las caras o no de nuestras autoridades, como sector de la comunidad no nos cambian nada sin que aparezca el dinero. Si aparece el dinero para empezar a recomponer el sueldo de nuestros compañeros, bienvenido sea.
Bueno, acá sí, siempre lo mismo. Escuchame, acá el Colo me pregunta y me dice si ya ingresó el tema de la ordenanza que se sancionó en la última sesión del veto, de una aprobación donde que se retraiga el tema de los impuestos al 30 de diciembre. Eso salió aprobado acá por ordenanza esta vez, la última sesión, donde tuvimos tres concejales, se han aprobado por mayoría, pero todavía al día de la fecha no ha ingresado ni la promulgación de la misma o el veto de la misma. ¿Alguna otra pregunta? Concejales, ¿cuántos días tienen? 10 días hábiles, a partir de la recepción de la... ¿Todavía tiene plazo? Ahí, según el secretario general, me dice que todavía tiene plazo porque, de acuerdo... Una vez que se sanciona, pasa a despacho y despacho hace el instrumento legal, se firma el presidente con el secretario general y lo envía a la municipalidad. El momento que el intendente recibe la ordenanza por mesa de entrada en la municipalidad el 28 de noviembre, ya, a partir de ahí corren los 10 días hábiles que tiene el intendente para promulgar o vetar. ¿Y vos tenés la nota de cuando se llegó la ordenanza? No, pero si querés que la... Claro, para ver, porque... Para saber. 28 de abril a las 9:20 horas. Allá está. ¡Pito, metro! Dale, dale. Sí, no está la nota. ¿Viste? 28 de abril a las 9:20 horas fue recepcionada en el ¿La nota? Sí, están allá en... Ustedes necesitan derogar 4 más.
el veto es 4 más. Para levantar el veto se necesitan 4 más. Otra pregunta, ¿esta semana se sesiona? ¿Sesión ordinaria? Teóricamente el jueves a partir de aquí de la mañana, según marca nuestro reglamento interno, que debería ser la sesión. Se traslada la sesión de que se suspendió la semana pasada.